Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Legends. Ha llegado, bueno, ha llegado, todavía no, va a llegar, ¿cuándo? Ah, digo yo que en este mes. Pequeño movimiento por redes sociales que van a hacer ellos mismos en sus redes de, me imagino que Twitter, Instagram, Facebook, etcétera. En la que, bueno, Dragon Ball Legends ha llegado al millón de seguidores en sus redes sociales y van a realizar tres eventos, los cuales el tercero nos come los cojones porque es un wallpaper para el teléfono. Pero va a haber dos que van a estar interesantes y sobre todo vamos a hablar de la segunda, ¿no? Choose the next awakened character. Vamos a elegir el próximo, bueno, el próximo. Ellos dicen el próximo, seguramente pillen lo que digamos para hacer una serie de Zenkais, ¿no? Pero vamos a poder seleccionar el próximo personaje que tenga Zenkai Awakening. Y eso, desde que salió hace un par de días, ya le hemos estado dando todo vueltas y quería hablarlo aquí con el chat y bueno, ver un poco por encima qué es lo que pienso, qué es lo que se puede traer, qué es lo que no y cuáles serían mis votos principales. Y bueno, pues deciroslo aquí y a ver qué vosotros, qué pensáis, qué os gustaría, no qué os gustaría, sino qué creéis realista o lo que sea, y decirlo aquí abajo en los comentarios. No creo que sea un toma un espacio en blanco, pon el personaje que quieres con Zenkai, sino que nos van a dar opciones. Y como mucho, creo que van a ser 10 opciones, nada más. Así que, sabiendo esto que va a llegar en esta celebración, he sacado los tags que yo creo que necesitan o renovación o más variantes de Zenkai para poder chetar el equipo en cierta manera, ¿no? A los personajes más potentes o que el roster a lo mejor dé un poco más de miedo en el meta actual. He sacado Androides, Future, Female, Godki, Loe, Rigen, Reva Universe, Son Family y Universal Survival Saga como único episodio. Si falta algo, me lo podéis decir vosotros, pero yo creo que por aquí vamos a abarcar gran parte del paraguas de personajes, del abanico de personajes, no sé por qué he dicho paraguas. Primero es Android. Android, es verdad que tenemos el nuevo Zenkai de la 21, potente, es verdad que además el único morado relevante de este tag, que es TLLF, pues ya recibe un boost que hace falta, ¿no? Ya tenemos un boost de amarillo, siendo amarillo yo creo que el color más potente de Android, tanto con el MVP 17 como con la 18 Zenkai, que sigue siendo un buen cañonazo. Azul creo que sigue teniendo buenos personajes con la 21 su Zenkai, este androide 18 del torneo que está bastante bene. Y algunos en el chat me habían dicho de esta 18 de aquí, que es anti-hybrids. Podría llegar a ser, pero yo creo que Azul tiene personajes, yo creo, creo que no es lo más crítico de androides. Donde creo que sí que es crítico, en verde tenemos la 21 buena y Super 17 Zenkai, que me parece un pedazo de tanque. 16 ya nanai. Lo que creo que es más crítico en androides es rojo. Sí, está el Revival y el Cell Zenkai, pero es que no. No, además cuando tenemos azules tan potentes como Super Gogeta, este tío aguanta dos strikes de Gogeta. Punto. Y no hay más, es que no hay más rojos. Entonces, si viese Zenkais, no sé por dónde tiraría, ya que la 21 ha abarcado. Yo he hablado en vídeos pasados de este 17 morado, pero he traído la 21, que creo que incluso es mejor. Más que Zenkais, creo que androides necesita personajes nuevos. Necesitamos androides, sobre todo rojos, nuevos. O a las malas, a lo mejor, un androide 13. No lo sé, yo creo que rojo necesita nuevos personajes, ¿vale? Future, tenemos. Es que Future se ha chetado que flipas, Future yo creo que ahora está en una buena posición. En cuanto a azules, tenemos el nuevo Trunks, personajazo. Este Trunks Zenkai, Bellito Blue, y ya está. Pero no hace falta más, o sea, todos sabemos que en algún momento... Bueno, ya hay un Zenkai que es el Trunks niño, pero bueno, es un Legends Road, lo dejamos un poquito aparte. Todos sabemos que en algún momento va a llegar Bellito Blue Zenkai, no creo que todavía esté en el punto de necesitarlo. Si le metes un par de Zenkais a este tío a altas estrellas, sigue destrozando como lo hacía entonces. Por supuesto, el juego ha cambiado drásticamente desde que salió, pero no creo que esté en la posición de todavía necesitar un Zenkai. Un Zenkai LF es partirlo, ¿no? Entonces, creo que hay LFs antes, que ya saldrá más adelante, que creo que necesitan un Zenkai mucho antes que Bellito Blue, pero llegará inevitablemente. Si no es este aniversario, será este Legends Festival o el año que viene, ¿sabes? Como tarde el año que viene, ya te lo digo yo. Pero Trunks me parece uno de los mejores personajes del juego. Es completísimo. No necesita Zenkai azul. Amarillo tenemos Gohan del futuro. Este Rosen no es para nada malo. Para nada. Es una variante distinta, yo creo, para Future. Ya hay un Zenkai que es el Goku Black. Y ya estaría, porque este Trunks no vale ni para comer. El Extreme, el Gohan. El Gohan antiguo, con el vídeo del equipo Troll, no fue lo peor del mundo. Goku Black no se ve. En amarillo sí que podrías traerme a lo mejor algún Zenkai. Yo creo que si fuese un Zenkai sería
O este Gohan que da los buffos de muerte, pero yo preferiría este Trunks. Yo creo que este Trunks, mira, lo vamos a ir poniendo por aquí, ¿vale? Y los que vaya seleccionando los pongo ahí. Yo creo que este Trunks podría ser un Zenkai. Le va llegando, estamos en el personaje del segundo aniversario, donde Zamasu ya ha recibido su Zenkai. No me extrañaría, la verdad. Y que con él también fuesen Goku, Super Saiyan 4 Full Power y el Omega Rojo. No se van a utilizar de todas maneras, pero si fuese un Zenkai amarillo de Future iría por este Trunks. Morado, tenemos a Vegito Blue, al Rosé, Zamasu, el Vegeta Support y ya estaría, ¿no? Está este Trunks, pero no se utiliza. O sea, estar está, ¿no? Pero yo creo que no le falta. No le falta en cuanto a morado. Ya, solamente Zamasu me parece un monstruo. Este tío sigue siendo un buen support de tres categorías que pueden tener sinergia entre sí. No tiene para nada mal Blast. Eso sí, 14 estrellas. Ya por donde estamos en un nivel de este juego, este tío tiene que estar a 14 estrellas. No es que haya envejecido de la mejor manera posible. Y este Vegeta se está llevando en Monopur por lo que ofrece, ¿no? Y lo que puede llegar a hacer también, que con un equipo dedicado solo a un color, es verdad que puede llegar a hacer los números, ¿no? Pero es verdad que lo habían pasado, creo que eran 70 counts. Este tío baja para abajo y no quieres tenerlo en pelea. Quieres que se coma el Rising y ahí ya quita la Dragon Ball cuando muere, etcétera, 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 etcétera. No creo que necesite Zenkai morado, ¿eh? Tenemos a Zamasu de hace poco. Rojo, tenemos a Trunks y Mai. No me parece lo peor del mundo. Zamasu tampoco me parece nada, nada, nada mal. Pero hay que saber jugar con él, yo no sé. La Mai Extreme no está para nada mal. No la tengo, así que no la he podido probar. Hipo, los Cells, misma opinión que antes. Yo creo, si quieres meterme un Zenkai de Future, Trunks y Mai. O el Goku Blue, escúchame, el Goku Blue. Goku Blue o Zamasu para dar un Zenkai. ¿A que sí? El Goku Blue. Este Goku podría estar... Este Goku tiene cover de... Cover de Strike. Tiene una verde que le cheta el... Está muy bien, ¿eh? Está... Este Goku lo voy a meter en la lista mía, ¿eh? Este Goku o a lo mejor el Zamasu Zombie. Todos queréis al Rosé Rojo. Sobre todo este tío lo que toca es los cojones. No estaría mal. Vamos a meterlo por lo popular, ¿no? Que es el... Venga... Zenkai del Rosé Rojo, pero yo creo que ya estaría. De verde está este Goku Black, está Zamasu y Black, que me parece de las mejores cartas del juego. La Mai se lleva en bench, pero ahí se lleva porque da la vida. Este Trunks no es lo peor del mundo. Este tío cuando reciba Zenkai y el Vegeta LF va a ser un monstruo. Pero no lo voy a poner como que quiero de Zenkai, porque es que os digo que este va a ser el siguiente LF Zenkai. Goku Black no sigue siendo lo top que era antes, pero no creo que sea mal personaje ni de cerca. Y Zamasu y Goku Black, ¿qué voy a decir de ellos que no sepáis? Son meros monstruos. Coja transformable, no. O sea, de verdad, es que por mucho Zenkai que metas de este tío, ¿de verdad quieres no llevar a este tío de verde? Yo de verdad, aunque metan un Zenkai roto de este Gohan, yo no llevaría por encima a este Gohan por que Zamasu. Lleva los dos verdes, suerte, pero no creo que sea el momento de un Zenkai verde de Future, ¿sabes? Pienso que hay dos opciones totalmente viables. Si quieres el Gohan, venga, vale, ¿no? Aceptamos pulpo como animal de compañía, pero... Next, pasa palabra. Female, un equipo más olvidado que... que nada. Fíjate que este equipo llegó a ser viable con 18 y tal. Cuando Vados estaba ahí on top. ¿Y con quién más se llevaba? Con la 21 azul, ¿no? Han llegado nuevos personajes a este tag, como Kelly Califla, la Kefla Roja en el aniversario. Qué pena, ¿no? Que este equipo que puede ser muy potente, no lo sea. ¿Por qué digo que puede ser muy potente? Por, sobre todo esta Chichi. Creo que esta Chichi, si me la rompes, no me quejaría. Y básicamente por esta bestialidad. Más 80% de daño infligido a Son Family. Eso va a ser... Eso siempre va a estar bien. Gran parte del juego va a ser Son Family. Gohan, Goten, Goku. Es que... Esto me parece potente. Y a mí, de verdad, no me molestaría ver esta Zenkai. Y que fuese con 18 y 21 o algo así. O incluso Ribrian. O Kefla verde. Que, o sea, de aquí no me molestaría que incluso Videla amarilla tuviesen Zenkai. Te lo digo, ¿eh? Kefla verde no lo necesita. Pero ¿por qué no? ¿Sabes? Quizá verde sigue estando bien, pero eso, necesitas 14 estrellas y ir curtido con ella, ¿no? Ribrian podría tener un Zenkai también, pero yo creo que esta Chichi la voy a meter yo aquí porque a mí me haría ilusión de jugar con un personaje que le hace el 80% de daño extra a Son Family. Hazlo 100, Legends, te reto, haz 100% y lo uso por tocar las pelotas. Estas tías son dependientes de estrellas a mi pensamiento, las he sacado una vez. Kefla sigue estando bien. En cuanto a azul está 21. Ribrian no me molestaría que tuviese Zenkai y que estuviesen en tier Z, ¿no? Bueno, con el Zenkai eso no fue un rula, pero este tag va, que con 18 esto llegó a ser viable. Y con lavados y con todo, ¿vale? Mira, Trunks y Mai entra, ¿no? Podrías hacer un equipo ahí curioso. Pero este tag está muy olvidado. Muy, yo creo que de los que más. Así que necesita cositas. Godki,
Gotki se ha chetado de una manera increíble. Diría que desde el aniversario no ha parado de tener personajes y ya con los Blues, con Zamasu Goku Black, con el Vegeta Evo, el God of Destruction Topo y tal, creo que es un equipo muy competente. Aún así, quiero ver Vegeta, LF, Zenkai, Bills ya es totalmente inviable, Bados yo creo que también. Es verdad que existe para el support, pero antes duraba más, ¿no? Ahora, no, que se sigue. Hay gente que sigue utilizando Bados y hay gente que sigue pensando, mucho de aquí me lo diréis, que sí, Goku Black ya está, chavales. Goku Black ya está, pero quiero ir por verde. ¡Madre mía con Goku Black! Mucha gente te seguirá diciendo que no existe un Gotki sin Bados. Yo te diría que sí. Estos tíos son muy buenos. Topo me parece muy bueno. Y este Vegeta cuando tenga Zenkai va a ser tremendo. Amarillo no hay por dónde ya pillarlo. El Goku Black farmeable me parece bueno. Gogeta Blue sigue siendo un buen monstruo. Vegeta Blue me parece un pedazo de monstruo. Fija, mira, este Vegeta God ya tiene Zenkai. A lo mejor el Goku Blue Kaioken podría llegar a tener un Zenkai. No te diría que no. Vamos a meterlo en la lista por la posibilidad de que no me sorprendería que ese tío tuviese Zenkai. No me sorprendería. Ahora, rojo. El famoso rojo de Gotki, ¿no? Que ahora con el Leader System te come un poquito los huevos. Pero todo el mundo está con Rosé, el rojo. Yo diría Goku God. Goku God, cuando vino, verdad que tuvo una pequeña habilidad bastante única. Creo que ninguna la tiene como él, pero poco más. Entonces, si me metes un Zenkai bastante potente en este tío, puede estar bien. Lo que más me gusta de este personaje ahora mismo es su Z-Ability. ¿Vale? 22 de vida y 25 de crítico para el tag. Me parece muy buena ability para bench. Y yo creo que este personaje puede llegar a estar. Entonces, por lo que me gusta y tal, Goku Gods no hay muchos. Está el morado y el farmeable. Lo voy a meter en mi lista. Luego hacemos un tier de lo mejor que tal. Este Vegeta podría estar bien, ¿eh? Tiene una bestialidad de Blast. Con ese dropeo, con todo lo que hacía, estaba muy bien, ¿eh? Que la velocidad de carta se hiciese incancelable por siempre. Con el menos de coste de Blast y tal. Cada vez que haces una carta más 15% de daño infligido, este tío puede estar bien, ¿eh? Diría que este Vegeta, para mí, sería una opción viable, ¿eh? ¿Era support del Whis? Mira, yo solamente por justicia divina, si hiciese un Zenkai de Gotki morado, sería este Vegeta. Por justicia divina, o sea, me parece una vergüenza lo que le ha hecho este Vegeta cuando no es malo. Cuando lo era. Pero este Vegeta. Ahora, no va a estar en mi top, ya te lo digo yo, así que no voy a ir pillando porque sí. Pero sí. Goku God Pur, wey. Yo por justicia divina preferiría el Vegeta. Ah, se ve bonito este Vegeta, no me jodas, tío. Se ve bonito este Vegeta, ¿eh? Y el Ultra Instinto que tendrá Zenkai. Pero es que yo sé que el Ultra Instinto tendrá Zenkai. Lo tendrá. Vale, aquí es donde ya está la un poco más letal. Loe, vamos a tener a Chilled. Y no hubiese querido a Chilled, ya te lo digo yo. Chilled, ya haré un vídeo cuando llegue su momento y tal. Pero es un personaje que básicamente lo que quiere es su main. Y esto cuando muere. ¿Vale? Básicamente con su main da un 70% de recuperación de Vanish, 35% de daño infligido y menos 5 los costes de cartas. Y luego cuando Chilled muere, pues los aliados reciben un 80% menos de daño por parte de Super Saiyan por 15 counts. Yo hubiese querido Cooler. Punto. Yo hubiese querido Cooler y ya está. Creo que este personaje tiene un set bueno. Muy buenas, estás transformable. Yo creo que hubiese sido más tarde. Es que, además, es que no quiere sustituir al LF que ya tiene Zenkai, ¿no? Si de Loe tuviese que elegir uno, solo uno, ¿eh? Si tuviese que elegir un Zenkai, este Golden. Yo creo que sí. Yo creo. Este tío tiene una ulti muy, muy potente. No sé si fue de la. Creo que no, fue de las primeras. Pero su ulti, el daño que hacía y que hacía encima daño a todos los aliados según el daño que hacías al oponente al que le caía la ulti era increíble. El daño de Blast que tenía era increíble. 30% de daño fingido a Saiyan. Mira. O sea, yo creo que este Freezer, si tiene un Zenkai potente, sería el verde definitivo. Eso o nuevos personajes. Entonces, yo te voy a decir que este Freezer, muchos están diciendo de este, el zombie amarillo. Es verdad que este Freezer tiene un set muy potente, se utilizaba muchísimo. Antes de los cambios y tal. Yo cuando jugaba con Loe, cuando salió este tío, yo jugaba con este Freezer, el pizzero, ¿no? Cuando entraba el cabrón con su main, se daba un special y el special costaba 30 de ki. Hacía bleeding con las pizzas. Este Freezer estaba muy bien. Pero yo creo que estando el LF y que ya hay un amarillo que le pueda dar support de Zenkai a este Freezer, creo que no hay que centrar tanto un tag en solo un color. Creo. En cuanto a rojo, creo que también
No hace tanta falta como verde. Está Metal Cool, que está muy bien. Está este Freezer de Broly, de la película de Broly, que está muy bien también. Me gustaría nuevos personajes antes de hacer Zenkai. Este Freezer transformable a Golden, la verdad. Y el resto de colores creo que no están mal. Azul tiene bastantes Zenkais que no están para nada mal. Cooler creo que sigue siendo un buen personaje. Amarillo está muy bien con este Freezer. No quieres nada más. Verde con el Freezer, este Strike, de momento está muy bien. Pero me gustaría este por la opción de Blast. Y que a lo mejor fuese un poquito mejor y que diese un poquito más al Freezer LF. Pero hacen falta. Y hace falta por todos lados. O sea, quiero un Freezer tercera forma decente. Bueno, quiero un segunda forma bueno decente. Un cooler base, ¿no? Incluso este si quieres hacer Zenkai. Pero lo necesita más amor del que se le está dando. Se le está dando, pero poquito. Regen. Uf, Regen, ¿eh? Regen además podría aparcar que no abarcar muchos palos. Por ejemplo, me viene a la mente, aun siendo Kid Buu el mejor Regen que hay, porque no hay ningún Regen, creo que no hay ningún Regen mejor que Kid Buu, seguido por Piccolo y Buu Gordo, creo que son los mejores Regen. Luego ya empieza un poquito la pelea, ¿no? De estos tres morados que veis aquí, entre Zelda, Mokin, Piccolo y 21. Creo que 21 por el Zenkai, creo que ya supera a Mokin, Piccolo. Habría que ver a Piccolo a 14 estrellas. Perfect Cell. Si no hay un Meta Hybrids, el pobre cae para abajo. Regen amarillo está más que servido, porque es que ya solamente el Legend Road es la hostia. El Demon King Piccolo me parece increíble y el LF es un bicharraco. El verde, ¿por qué cojones vas a querer quitar al Buu Gordo? Cuando literalmente tanquea, bloquea los cambios, cura, ¿qué más quieres? Azul está Buu LF, 21 Zenkai, pero yo os diría que si metiese un Zenkai de Regen sería Super Baby. Yo creo que iría por Super Baby. Además, daría a GT. GT de Blast. Que está... Nova Shenron y... Shin no. ¿Cómo se llama el dragón azul, tío? Ace Shenron. Creo que este Baby, con cómo fue cuando vinieron los Super Saiyan 4 originales, muy buen support. 50% de Hell Restoration, 40% de daño infligido por GT, David inglés, no español, por favor, GT o Regen, y reduce daño recibido un 20. Si esto en vez de 20 counts metes 40, esto se pone hasta arriba, ¿eh? El 50% de Hell Restoration por 60 counts, creo que no se puede, no se tiene ni que tocar, y reducir el daño recibido un 35%. Y esto es una pedazo de main, punto. Además, más 40% infligido a Saiyan y a Hybrids. Bien, eso va a ser bastante meta. Además, GT y Regen le da un 10% de vida cuando Baby se va y 15% de daño infligido. Súbeme 15, 20 y esto súbemelo a 30. Personajazo, ¿eh? Que Super Baby sería la hostia y lo voy a meter en mi lista. Creo que Baby. En cuanto a azul, verde, amarillo, morado, rojo. Uf, rojo de Regen está curioso porque igual tenemos a los Cells, tenemos a Janemba, el nuevo Piccolo, Kid Buu. Tamasu Omega. Este Baby Vegeta, igual en GT. Si este Baby Vegeta tuviese Zenkai potente, tiene buenas pasivas, ¿eh? Tiene buenas pasivas, pero no vamos a meter todos los personajes aquí, ¿qué tal? De rojo. Oh, está Omega, pero es que eso no está centrado para Regen. Yo creo que iría por Kid Buu rojo. Creo que todos vamos por Kid Buu rojo, ¿no? Sí, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no Zenkais a Regen? O sea, me estás metiendo Zenkais y personajes meta de Super Saiyan. ¿Por qué no? Sí, rojo es el peor color ahora mismo en el juego. Literalmente, si os lo digo, no me acuerdo qué hacía este bug. O sea, sé lo que hace en el Tournament of Power, que está muy bien, pero bastante mid. O sea, ok, ¿sabes? Esto estaba bien, la recuperación de vida, que en vez de 3% sea 8% a lo mejor. 6, 8%, 5 como mínimo, ¿eh? Nullifica normal conditions. Este bug podría ser un buen rojo. Pero no estamos en un meta rojo, ¿eh? No es mi... Además, no es mi preferencia. Preferiría Super Baby también porque yo salgo más beneficiado, ¿eh? Vende mejor que Villan. Ya, pero esto es un Zenkai, o sea, los Zenkai ya son gratuitos. Entonces, aquí no trata de vender, sino equilibrar la movida. Bueno, equilibrar, ir subiendo, ¿no? La movida. Pero sí, a lo mejor de Regen, Kid Buu rojo y ya está. No te diría otro personaje. Yo creo, Kid Buu y eso. Rival. Hay un problema con este tag. Con este y con Universe Global Saga, ¿vale? Me parece que tienen personajes muy buenos. Pero siento que como está el juego... Voy a ponerlos así juntos. Siento que como está el juego, les falta ese pequeño empujón hacia arriba. De levantar el culete un poco para que lleguen, ¿sabes? Dependientes de estrellas. Hay personajes muy meta. Topo, Jiren, Hit. Este Topo ha caído, la verdad. Este Jiren, no lo sé, no lo he probado mucho. Bergamo sigue estando bien.
Kefla sigue estando bien. Pero es que el único Zen que hay aquí, los únicos Zen que hay son Talifla morada y Kaba. Más. Yo creo que después de un añito que me metieses el Zenkai de Dispo. Dispo tiene un buen drop de... O sea, Dispo... Sí, califras para... Sí, pero entra en el tag, ¿sabes? Yo creo que Dispo podría ser muy buen Zenkai, ¿eh? Además, mira, Takata... Todos se soporteaban entre ellos. El drop de cartas... Yo creo que Dispo podría llegar a ser. Pero este tag necesita personajes que estarán por llegar. Faltan personajes de Rival Universe y de Universe Rival Saga. Tiene que haber un Zenkai de cada color. Así que para adelante. Legends, ponte las pilas con Rival Universe. No sé si se lo estarán guardando para aniversario o qué cojones. Pero... yo no metería un Zenkai verde porque ya está Kaba. Es verdad que lo que ha dicho Roku, ¿no? Que esta es para Female, la morada. Lavender a lo mejor, porque a Hit no necesita Zenkai. Es más, hoy vamos a jugar con Hit. Otro verde, yo creo que no. Amarillo hace falta, mucha falta. Y más que Rival, te vas a Universe Ubaba Saga, ¿no? Que están 17, están el Evo. Pero aún así pienso que hace falta Zenkais para llevar Universe al Ubaba Saga. Así que este yo creo que es de los tags que más curro tienen actualizados. Y vamos a Son Family. Son Family es un pedazo de tag. No me entendáis mal. Pero me viene un personaje a la mente en cuanto a Zenkai. Y es este tío. No sé por qué. Pienso que un juego que va a llegar a 4 años no ha hecho ni un tercio. ¡Ojito, Verona, por la red! Que yo pienso que un juego que va a llegar a los 4 años, como va a ser Dragon Ball Legends, no ha hecho ni un décimo de justicia a lo que se tiene que hacer a un Ultimate Gohan. Aún no siendo yo gran fan y aún pensando que Gohan es un vendehumos, creo que a este momento de Dragon Ball Z se le tiene que hacer justicia. Y ni el azul, que es el azul, llegaba a ser algo, no sé ahora, la verdad. Lo dudo, a no ser que esté en un tier alto y se le dé boost. Estos tíos no le hacen la justicia que yo creo que un Ultimate Gohan merece. Que le metiese Zenkai a este Gohan, no me molestaría, la verdad. Yo creo que me lo podría pasar bien jugando con él. Da a ambos a 14 estrellas. Se podrían hacer cositas con él. Además, chetaría personajes que están ahí potentosos, ¿sabes? Incluso el Gohan Revival, este Goku Super Saiyan 3. Pero el verde en Son Family y en Hybrids. Bueno, Hybrids. ¿En Hybrids de verde? ¿Qué hay? El Trunks. El Trunks de Blast. Gohan Revival niño, que no da. Verde, A ver, Gotenks. Este tío sí recibe Zenkai en algún momento de su vida. Tal. Pero yo creo que verde necesitaría un Zenkai en Hybrids. Y yo creo que qué mejor que Ultimate Gohan. Además, tiene animaciones bonitas y tal. Le voy a meter en la lista, Y luego ya están, para acabar esto, que este vídeo sé que va a ser muy largo. Personajes que la gente quiere que tengan Zenkai, pero yo no. Por ejemplo, el primero que me viene a la mente. Melee, Super Saiyan, Hybrid, Amarillo, Gohan del futuro. O Gogeta Blue, Goku, Vehicular Cooler. No, esto se puede ir de madre. Es como si me pedís... es como si me pedís este Goku. No queremos esto, No queremos estas mierdas. No queremos esto. Así que voy a poner los Zenkais que yo quiero y no lo que la gente dice, ¿vale? Así que esta es mi lista definitiva de personajes que yo les metería Zenkai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. ¡Justo! 10, yo creo que, tacata, creo que 10 personajes a elegir. Trunks, Hybrids Future, Vegeta Clan, Goku Blue, Future, Rojo, Saiyan, Godki, Son Family, ok. Este tío le daba a Godki, ¿no? No, Future y Son Family, hostia. Esto puede ser feote. Roser Rojo, Rojo, Godki, Powerful Opponent, ¿vale? Powerful Opponent, que tienes Bojack, Zamasu, Vegeta. Y si eso, Omega. Chichi, Female, sobre todo. Dragon Ball Saga, un tag más que olvidado. Creo que es el roster más pequeño de personajes que puede haber. Por favor, Roshi, Full Power. Torneo o Dragon Ball Saga, me da igual. Roshi, Full Power, LF. Chichi, 80% Son Family, no es poco, esto me vendría muy bien. Goku Blue Kaioken, ¿por qué no? Goku God, otro. Rojo, Godki, Saiyan, ¿por qué no? Este Vegeta, Vegeta Clan, Movies, Godki,
Super Saiyan, muy buen Blast, Bonico, Ultimate Gohan, Hybrids, Verde, Son Family, Majin Buu Saga, que han dejado de darnos los minions farmeables. En Majin Buu Saga estamos ahí, me gustaría muchísimo. Super Baby, GT, Blast, Powerful, Regen, Support, Healer, puff. Golden Freezer, Verde, Blast, Loe, Powerful. Si tuviese que quitar algunos y quedarme con los esenciales, Videl amarilla, ¿no? Dices, ¿verdad? Con los que a mí me parecen más esenciales, este sería. Me quedaría con estos. Con son 7, no, 8. 8 personajes. Trunks, Rosé, Chichi, Goku God, Vegeta transformable a God, Ultimate Gohan, Super Baby 2 y Golden Freezer. Yo solo los Tenkais que yo implementaría. Y si esa elección, si estos personajes están en la elección, será el que elegiré. Cuando llegue la votación haré otro vídeo. Esto lo quiero subir antes de que eso suceda. No veréis este vídeo jamás, eso no lo sabré. Y nada, decidme vosotros lo que pensáis, lo que deseáis. Y bueno, habéis podido leer al chat a lo largo del vídeo. Yo no, porque les he tenido a un lado. A ver qué van opinando ellos. Nos vemos en el siguiente vídeo. Cuando llegue esto estaréis al tanto de la noticia. Nos vemos, chao, chao.